días. La segunda parte del programa Huella Digital de la Materia, desde La Casona, canal web de Culturas. El día de hoy vamos a tener una interesante reunión. Vamos a conversar con el doctor Jorge Bravo Cabrejos en este laboratorio. Nos encontramos con un equipo también de espectroscopía Mohr-Bauer, un instrumento que ustedes ya creo que se están familiarizando mediante estas reuniones, pero esta es una versión nueva, es un equipo diferente a lo que ustedes observaron en la reunión pasada. Vamos a continuar esta sesión invitando al doctor Jorge Bravo Cabrejo para que nos acompañe en esta reunión cultural. ¿Cómo está el doctor Bravo? Adelante, doctor Bravo. El doctor Jorge Bravo Cabrejos ha sido varias veces decano de la Facultad de Ciencias Físicas y hoy día estamos en este laboratorio donde él trabaja haciendo sus trabajos de investigación. Además de ello, también tiene un laboratorio de suelos. Es interesante lo que vamos a ver el día de hoy con el doctor Jorge Bravo Cabrejo. Vamos a aprender muchos detalles acerca de la forma como se investiga en este laboratorio. Doctor Bravo, este laboratorio se llama arqueometría. ¿Qué significa la investigación en arqueometría? Bueno, arqueometría es una disciplina que trata sobre las aplicaciones de las técnicas desarrolladas en las ciencias básicas y las ingenierías en el estudio del patrimonio cultural. Entonces, es un campo de acción muy amplio para los físicos, químicos, biólogos y también los ingenieros. ¿Qué tipo de instrumentos utilizan para hacer estas evaluaciones arqueométricas? Bueno, como dije, no, es bien amplio, porque todas las técnicas que se usan en las ciencias básicas e ingenierías, la idea es aplicarlas en la investigación arqueológica y antropológica, ¿no? En el caso nuestro, ¿no?, aquí en San Marcos, este laboratorio en la actualidad consta con dos equipos. El equipo aquí detrás mío, que es el espectrómetro Mohr-Bauer, ¿no?, que fue donado por el Organismo Internacional de Energía Atómica hace ya 6 años, y un equipo de fluorescencia rayos X, que fue adquirido por la facultad también hace unos 6 años atrás, ¿no? Bueno, entonces estos son los equipos que pertenecen al laboratorio. Y dígame, doctor, una cosita, el equipo de espectroscopía Mohr-Bauer, que fue donado por la Unión Internacional de Energía Atómica, ¿en razón de qué fue esa, por qué, qué justificó a esa institución hacer dicha donación? Bueno, resulta de que ya debe ser hace ya unos 15 años que arqueólogos peruanos comenzaron a interesarse en esas técnicas de la arqueometría y comenzaron a visitar aquí a Físico de San Marcos, también la Católica y Peña, ¿no? Entonces hace ya unos 9 años atrás, ¿no?, se elaboró un proyecto conjunto, ¿no?, que involucraba al Instituto Nacional de Cultura, a las universidades de San Marcos y la UNI, y también al IPEN, ¿no?, que se presentó. Este es un proyecto que se presentó al Organismo Internacional de Energía Atómica, en el sentido que muchas de estas técnicas son de origen nuclear, ¿no? Espectroscopía Mohr-Bauer es una técnica nuclear, fluorescencia de rayos X también es una técnica que ha surgido de la investigación nuclear. Y las técnicas que usan, por ejemplo, en el IPEN, que tienen que ver con el uso del reactor nuclear, también, ¿no? Entonces, este proyecto encajaba muy bien dentro de esos planes del organismo y tuvimos suerte. El proyecto fue aprobado. El proyecto contemplaba un programa de diplomatura en arqueometría que se hizo en dos años consecutivos, con mucho éxito. También tenía
en cuenta la reforzar los laboratorios de estas instituciones. Y como parte de ese reforzamiento de aquí de San Marcos es que llegó este equipo completo de fluorescencia, perdón, de espectroscopía a nuestro laboratorio. Cuando hablo de completo, me refiero a de que aquí es posible hacer investigaciones de materiales a diferentes temperaturas in situ, desde temperatura de helio líquido, o sea, 4 Kelvin, ¿no? Usando, aquí está el criostato. El criostato. ¿No? Sí, es el criostato. ¿Este criostato es de helio o de nitrógeno? Los dos. De los dos. Sí. Mira, tiene dos, hay dos cámaras. Hay, ¿no? Cuando se usa a helio líquido, hay una cámara superior que se llena de nitrógeno líquido para hacer un friamiento inicial de toda la cámara. Y después se introduce el helio líquido que va en la parte interior. ¿Pero existe interés en tratar de evaluar materiales a esas temperaturas para arqueometría o es en general para todo tipo de materiales? Bueno, eso ya depende mucho de lo que busca el arqueólogo, ¿no? El arqueólogo formula sus hipótesis de trabajo. Y en la parte que tiene que ver con aplicaciones arqueométricas, él viene a los, en este caso a los físicos, y ¿no? hace las consultas a ver si en qué medida lo que hacemos puede contribuir a la información que necesita el arqueólogo para sus investigaciones, ¿no? Bueno, aquí tenemos esa posibilidad de poder llegar hasta temperatura de helio líquido. O trabajar solamente hasta nitrógeno líquido. O sea que en este criostato se puede trabajar una vez con nitrógeno líquido, otra vez con helio líquido. Sí, cuando se usa con helio líquido hay que tener las dos cámaras llenas. ¿Ya han trabajado ya con helio líquido o todavía? No, todavía no, porque es un problema pendiente de resolver cómo, digamos, conseguir el helio líquido. Porque es muy caro el helio líquido, ¿no? Sí, eso hay que importarlo. Hay que importarlo. Hay que importarlo. Bueno, eso ya quizás podemos hablar después, más adelante. Bueno, entonces, podemos aquí, bueno, entonces, perdón, ¿no? Esta unidad, ¿no? Es un ¿no? Aquí hay un carril donde está parte del equipo. Entonces, este carril se coloca ahí abajo. Y la muestra a estudiar se coloca en un portamuestras, que es una, digamos, es una varilla metálica que se introduce aquí hasta llegar a esta parte. Entonces ahí es donde se coloca la muestra y estos implementos del equipo se colocan ahí abajo. Bueno, eso es para trabajar a baja temperatura. Este arreglo que está acá presente, ¿no? Este arreglo es para trabajar a temperatura de ambiente. Y allá atrás pueden ver un hornito, ¿no? O sea, con ese hornito se puede calentar la muestra hasta 800 grados Celsius, ¿no? Entonces, podemos... Una muestra, por ejemplo, podemos trabajarla, si es necesario, desde temperatura de helio líquido hasta 800 grados Celsius, ¿no? Hacer todo un barrido en temperatura. ¿Y qué tipo de fuente radioactiva utiliza? Bueno, como mencioné, espectroscopía Mosbauer es una técnica nuclear, ¿no? En el caso nuestro trabajamos con hierro, ¿no? El nucleído, que es el que se usa como rastreador, en este caso es el nucleído de hierro 57, ¿no? Este nucleído tiene una abundancia natural de 2,10%, ¿no? Y resulta pues de que en la corteza de la Tierra, el hierro es uno de los elementos más abundantes. Mayoritario, ¿no? Es como 4 o 5%, ¿no? De la corteza contiene hierro. Incluso en nuestro organismo tenemos hierro, ¿no? Entonces,
Por ese motivo es que el hierro es uno de los principales isótopos que se usan para hacer espectroscopía visual. Como es nuclear, entonces es muy selectivo esta técnica en cuanto a qué isótopo es el que uno va a estudiar. Entonces, en este caso, compramos una fuente radiactiva de cobalto 57, que tiene la propiedad que decae en hierro 57, con una media vida de 9 meses. Es decir, que pasando 9 meses, la actividad de la fuente decae a la mitad. ¿Y cómo ustedes adquieren una fuente? ¿La compran en cara? Sí. Nada, tenemos que traerla del extranjero. Es curioso, ¿no? Pero en los últimos años, ya en los últimos quizás 15 años, los rusos han especializado en estas cosas, ¿no? Es una fuente rusa la que están usando. Sí, es una fuente rusa, ¿no? Ya hemos comprado ya como quizás por lo menos 8 fuentes. ¿Y las otras fuentes que se usaban en los otros laboratorios de Mosbauer eran fuentes adquiridas en...? Bueno, había fuentes que se adquirían en Alemania y en Estados Unidos. Pero en los últimos años, digamos, esta compañía rusa se ha impuesto, ¿no? Tiene los precios más cómodos, ¿no? Entonces, de ahí la razón de que, ¿no?, compramos las fuentes de cobalto 57 de una compañía rusa. Y en estos días ya debe llegar una nueva fuente. Hay una experiencia que la facultad ha tenido evaluando en una etapa obsidianas, después había un horno de metalúrgico de la cultura Vicus, que lo trajeron de la Católica, Makovsky. Ahora, ¿qué tipo de materiales arqueológicos o materiales que tienen interés en la arqueología están siendo evaluados? Bueno, aquí tenemos una, ¿no?, este póster. Es un trabajo que hicimos aquí con muestras de suelo tomados del interior de unos hornos metalúrgicos, ¿no?, de Curamba. Curamba es un sitio inca en Abancayo, ¿no? Y bueno, según los cronistas que pasaron por allí en el siglo XVI, ¿no?, encontraron que en este sitio de Curamba, en esa época, habían miles de hornos dedicados a la extracción de plata, ¿no? Y bueno, ahí hay una pirámide, ¿no? Es una pirámide que... ¿no? ¿Este es un horno? No, una pirámide. Ah, una pirámide. ¿No? Era un sitio también ceremonial, ¿no? Y por acá hay un perfil de la montaña, ¿no? Como estos hornos necesitan ventilación para que ingrese aire a la cámara, estos hornitos estaban ubicados en el, se puede decir, en la... ¿La cúspide? No, es cerca a la, ¿no?, aquí a la pendiente de la montaña, ¿no? Para que... A lo largo de la pendiente de la montaña. No, para que entre, para que mayor facilitar el ingreso del aire. El proceso de combustión, ¿no? Para animar el proceso de combustión. Bueno, entonces una arqueóloga, Luisa Vetter, que participó en el primer programa de diplomatura. Ah, Luisa Vetter ha estudiado diplomatura acá en la facultad. Sí, sí, ¿y sí, de sí, dónde? Señora. ¿De qué institución? Ella es de la Católica. ¿De la Católica, trabajando en el Instituto Nacional de Cultura? Sí, 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 en la actualidad trabaja en el Instituto Nacional de Cultura, así es, ¿no? Y ella, bueno, estaba muy interesada en el desarrollo de la arqueometría, ¿no? Entonces, como un proyecto que surgió de esta diplomatura, porque allí ella se enteró de lo que se podía hacer con espectroscopía Mosbauer, es de que trajo acá unas 4 muestras de tierra que ella había extraído, ¿no?, de cuatro hornitos. De cuatro, ¿no?, que trabajaban con plata. Sí, que se habían usado para la extracción de plata. Entonces, la idea era encontrar cuál había sido la temperatura original a la que habían alcanzado estos hornos, ¿no? La temperatura, ¿no? De melting, ¿no? La temperatura de fusión.
Sí, ¿no? O sea, ¿cuántos hornos se habían calentado? Entonces todo el revestimiento de suelo, ¿no? En la cámara del horno había llegado a cierta temperatura, ¿no? Ese aumento de temperatura produce cambios estructurales en las arcillas, ¿no? Dentro de la cámara del horno. Y si ese material no se ha, se puede decir, ha sido sometido a manipulación, ¿no? A una perturbación durante todo el tiempo, entonces esa información se mantiene ahí, ¿no? Entonces han pasado 500 años casi, ¿no? Desde que esos hornos ya dejaron de ser utilizados. Y había la curiosidad de saber si es que esa información todavía estaba allí en estos, en terrones. Ya trajo unos terrones. Acá hay una, aquí pueden ver una muestra de un terrón que había sacado del interior de uno de los hornitos. ¿Y a qué temperatura estuvieron trabajando estos hornos? Entonces, para esto se usaron dos técnicas. Una es difracción de rayos X, que permite identificar todas las fases mineralógicas que hay en el material, ¿no? Aquí están las cuatro muestras, Curamba 1, 2, 3 y 4, ¿no? Y también hacer mediciones por espectroscopía Mössbauer. Aquí hay de tres muestras, ¿no? Bueno, lo que se hizo aquí es tomar cada uno de estos cuatro terrones y luego calentarlos, ¿no? Por ejemplo, claro, se tomó un espectro de temperatura ambiente tal como había llegado, es este de aquí, y luego se calentaba a 400 grados centígrados, 400, 500, etcétera, hasta llegar a 1100 grados. Entonces, para cada temperatura se obtiene un espectro, ¿no? Por ejemplo, aquí, por ejemplo, este es el espectro que se tuvo de esta muestra tal como se había encontrado, y luego su espectro cuando ha sido calentado hasta 800 grados Celsius, ¿no? Lo que uno observa acá, el cambio, ¿no?, es de que el hierro aquí en esta muestra cambia de fase, ¿no? Entonces, estas líneas acá que ven, que nosotros decimos que forman un sexteto, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas, corresponden a hematita. Y una propiedad del hierro es que a medida que se va calentando, el hierro gradualmente se va transformando en hematita. Entonces, cuando ha llegado ahí a 800 grados, entonces observamos de que este hierro que está aquí, como hierro trivalente y no magnético, ¿no?, posiblemente esto está contenido en arcillas, ¿no?, se ha convertido en hematita. Entonces el tamaño del sexteto, de estos picos de sexteto, aumenta, ¿no? Aquí esto ha llegado ya a 4%, aquí estaba en 2,5%, ¿no? Y así, ¿no? Así algo también se ve acá. Esto es una cierta muestra, no sé, aquí no. Ya, este es Curamba 1. Ya, este es Curamba 2 y Curamba 4. En Curamba 2 vemos algo, un comportamiento diferente, ¿no? Porque el espectro a temperatura de ambiente, tal como se sacó del horno, y la temperatura de la muestra calentada a 1000 grados son prácticamente iguales. No hay ningún cambio. Así es, ¿no? Y en Curamba 4 también vemos una cosa parecida a lo que se observó aquí en Curamba 1. ¿No? La primera. De que el calentamiento ha hecho de que el hierro acá, ¿no?, no magnético, experimente una transformación. Se ha transformado en matita, ¿no? Entonces, ¿eso qué cosa quiere decir? Eso nos indica que, ¿no?, esa información indica de que en el caso de Curamba 1 y Curamba 4, cuando se ha comenzado a recalentar la muestra, entonces se ha reiniciado
el proceso de calcinación, que, ¿no? Y entonces se comienzan a poner toda una secuencia de procesos de transformación de estos minerales, que quedó en suspenso hace 500 años, ¿no? Ahora hemos recomenzado ese proceso, lo hemos calentado y han proseguido su proceso de transformación natural, ¿no? Entre ellos, la transformación de, ¿no?, de este hierro paramagnético en hierro magnético en la forma de hematita. El resultado de este estudio es de que, ¿no?, es de que la... Aquí tenemos, ¿no?, que la temperatura de cocción, pues ahorita ya ha sido de cerca de 700 grados, más o menos. Perdón, sí. ¿No? Entonces aquí, por ejemplo, en este caso hemos calentado hasta 1100 y no ha habido ningún cambio en los llamados parámetros hiperfinos, ¿no? Entonces eso quiere decir de que esa muestra, por ejemplo, cuando se estuvo en el horno hace 500 años, ya había llegado a 1100 grados, ¿no? Es un indicio de que ese material ya había llegado más, por lo menos 1100 grados, ¿no? Lo cual, ¿no?, concuerda con la información que dejaron los cronistas, ¿no?, de que en esos sitios se extraía la, ¿no?, se refinaba la plata, se procesaba, ¿no?, el material, plata, ¿no?, y para poder extraer la plata hay que superar los 900 grados. Y para el calentamiento de los hornos, ¿qué materiales utilizaron? ¿Se ha estudiado eso? Sí, yo pienso que eso ya ha sido estudiado. En este momento no recuerdo muy bien, ¿no? Pero se ha usado, digamos, combustible, digamos, orgánico, ¿no? Y también, bueno, y en esta cosa se depende mucho del flujo de aire, ¿no? ¿No? Para la combustión. Doctor, aquí hay una parte del laboratorio que tiene un conjunto de artefactos cerámicos, huacos, como decimos. ¿Algo tiene que ver con los estudios que están realizando? Bueno, esta muestra, esta cerámica, es parte de una colección que ha sido cedida por el doctor Estape, ¿no?, para estudiar los pigmentos. El año pasado y este año vamos a hacer un énfasis en la caracterización elemental de pigmentos que han utilizado los antiguos en las cerámicas, ¿no? Y también, por supuesto, esto también tiene sus implicancias en cuanto se refiere a la geología de los pigmentos y sus aplicaciones también industriales, ¿no? Bueno, dentro de este conjunto de piezas que nos ha cedido el doctor Torres, ¿no?, la pieza que más nos ha impresionado es esta pieza que muestra un búho. ¿Un búho? Un búho, sí, ¿no? Y después hemos consultado también libros sobre investigaciones arqueológicas y encontramos de que el búho, para los antiguos, fue un animal muy especial porque representa la persona sabia. Y en esa época la persona sabia eran los astrónomos, ¿no? Entonces es un búho astrónomo, ¿no? Una serie que ha de simbolismos, ¿no?, ¿no?, que los arqueólogos saben, digamos, comprenden y saben apreciar. En nuestro caso, es ver qué tipo de pigmentos hay acá, ¿no? Esto se ve, es de color negro. ¿Y de qué parte son estos? Este es Mochica. Mochica. Sí. ¿De qué parte es de Mochica, no? Mochica, escultura Mochica. Ya, muy bien, ¿no? Entonces acá hay una cosa muy interesante, ¿no? Esto se ve de color negro. Sí. ¿No?
¿De color negro sería? No, además acá hay dos puntos aquí que ya hemos estudiado, hemos tomado espectro de fluorescencia de rayos X para ver la composición elemental, ¿no? Hemos tomado de aquí, también hemos tomado de la parte inferior, de acá, ¿no? Supuestamente en estas piezas la parte inferior no lleva ningún pigmento, ¿no? De manera que podemos comparar qué cosa hay acá y o sea. Bueno, lo interesante en esto de que es de color negro es de que no, esto no tiene pigmentos. Cuando usted se refiere a la palabra pigmentos, eso dan coloración. Dan coloración. Exactamente. ¿No? No se refiere necesariamente al material de la arcilla, en que no, se trata de No. El pigmento fue algo que adicional, un recubrimiento de la superficie del objeto para fines pues, decorativos, ¿no? Bueno, en este caso es de color negro, el análisis elemental, no sé, no muestra ninguna diferencia aquí en la parte de la base, ¿no? Entonces, el color negro es consecuencia de que los ceramistas, cuando produjeron esta pieza, ¿no? Podemos decir que quemaron la arcilla en una atmósfera reductora, ¿no? Entonces, el hecho de que esto sea de color negro es el que el hierro aquí está en está reducido. O sea, es hierro 2 más, ¿no? Y eso le da esa coloración oscura, ¿no? ¿Qué tipo de óxido de fierro es la que permite tener esta coloración, ¿no es cierto? Han determinado ustedes que es el fierro 2 más, ¿no? Claro, y eso es algo que se puede después verificar por espectroscopía mesual. Doctor, dígame una cosa, estos materiales, todos los materiales que tiene esta muestra, este ceramio, ¿son materiales que están dentro de la zona o ellos han tenido que traer materiales de otros sitios? Bueno, esa ya es una investigación ya complementaria que estamos pensando hacer, ¿no? Para ello hay que buscar fuentes de información sobre de carácter geológico, ¿no? Ver dónde están las canteras. La cantera de la procedencia. La procedencia de las arcillas y también de los pigmentos, ¿no? En otra pieza, no sé si está, ¿no? Aquí tenemos otra pieza que es cerámica nazca. Blanco. ¿No? Son cerámicas muy, digamos, muy decoradas, ¿no? Y que dentro de las cerámicas que antiguas, digamos, es una cerámica muy cotizada, ¿no? Porque ¿no? Los colores que tiene. Bueno, entonces, como pueden ver acá, aquí ya hemos caracterizado estos puntos que corresponden a diferentes colores. Bueno, hace unos 4 años atrás, como parte de un proyecto de investigación en conjunto con los colegas del IPEN, de la UNI, es que se tomó contacto con artesanos de Palpa, donde hay todo un gran proyecto arqueológico que se viene desarrollando. Bueno, entonces estos artesanos aseguran que en la actualidad están usando los mismos materiales que usaron los antiguos artesanos. ¿No? En cuanto a las arcillas y pigmentos. Entonces, uno de estos artesanos nos preparó, ¿no? Son como unas plaquitas de cerámica donde él colocó franjas, en forma de franjas, los pigmentos que él usa para la cerámica. Actualmente, ¿no? Bien, y luego él las coció a 2 temperaturas X, que solamente él sabía, ¿no? Son como 3 placas, ¿no? Arcilla sin quemar,
tres más con las mismas, ¿no? Con la misma arcilla y los mismos pigmentos, calcinado a cierta temperatura, y otras, y un tercer juego, también cocinadas a una mayor temperatura. Y el problema para nosotros era determinar hasta qué temperatura llegaron esas arcillas, ¿no? Las que ellos producían. Esa muestra. Eso ya un trabajo ya se hizo. Muy interesante. Y fue parte de un proyecto que fue financiado por el Organismo de Energía Atómica dentro de un programa internacional. Y que justamente hace poco ha salido, ese trabajo ha sido publicado por el organismo el año pasado. ¿Ah, sí? Y ahí aparece este trabajo. ¿En qué revista es? Es una publicación, una publicación del organismo. Sí, sí. El Organismo Internacional de Energía Atómica. Estoy viendo a ver si este año, con el dinero que nos han dado para el proyecto, puedo comprar el libro. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Entonces, este artesano, ¿no? Estos pigmentos que estoy usando ahora, ya seguro, son iguales a los que usaron los antiguos. Muy bien, esta es una... Un buen desafío. Esta es una cerámica nazca. Sí. Original. Original, ¿no? Entonces, precolombino, ¿no es cierto? Así, o sea, ¿no? Entonces, nosotros vemos pigmentos que se parecen a los que están al artesano, que tienen la misma coloración. Y hemos analizado y vemos que son completamente diferentes. Es interesante. No hay ninguna... Diferentes. Ah, son diferentes, sí, son diferentes, ¿no? Y parece que, y da la impresión como que estos son los pigmentos antiguos y los presentes se han obtenido por diferentes procesos, ¿no? Esa es una posibilidad de una hipótesis, ¿no es cierto? Ah, es una hipótesis. Porque el tiempo podría haber hecho alguna transformación. Bueno, no creo, no, hay algo más, ¿no? Hay algo más. Entonces, eso es un asunto que... Claro, a mí me gustaría conversar esto con el artesano que hizo el trabajo, ¿no? Porque intercambiar, ¿no? Porque ellos tienen la aspiración, ¿no? De usar los mismos materiales, ¿no? Entonces veo que en arcillas quizás sea más fácil, ¿no? Claro, pero en cuanto a pigmentos parece que no, ¿no? Entonces motivo de una mayor investigación, intercambiar ideas ahí, ¿no? Información con los artesanos, ¿no? Y los pigmentos, la preparación de los pigmentos que usaron los artesanos, ¿fueron productos naturales o para...? Bueno, sé que hay estudios sobre eso, ¿no? Pero ¿no? Vamos a ver, pues, ¿no? Parte de este proyecto es poder llegar a ciertas conclusiones, ¿no? Claro, todavía entonces está en investigación algunos detalles. Sí. Bien, continuamos. Doctor Bravo, aquí tenemos un equipo. ¿Podría explicarnos o describirnos qué es este equipo y qué estudios están realizándose? Bien, bueno, aquí tenemos un equipo de fluorescencia de rayos X de energía dispersiva. Este es un instrumento que se usa para hacer análisis de composición química de un material, cualquiera, ¿no? Y utiliza, por ejemplo, acá tenemos esta es una fuente de rayos X, ¿no? Produce rayos X, en este caso, desde 0 hasta 30 kilo electron voltios de energía. Utiliza un cátodo de plata, de manera que dentro de los rayos X que produce también, emite rayos X característicos de la plata que contiene el cátodo. La muestra a estudiar se coloca aquí, ¿no? Entonces los rayos X iluminan la muestra a 45 grados con respecto a la perpendicular. ¿Tiene que ser una incidencia de 45 grados? No, eso no es una condición necesaria. Una condición necesaria, ¿no? Pero la configuración más común es esta, ¿no? Que se muestra, ¿no? 45 grados de ángulo de incidencia. Bien, el material irradiado, luego de ser excitado por los rayos X, ¿no? Los
los átomos que contienen emiten rayos X característicos, ¿no? Y esos rayos X son de hierro, tienen una energía de 6,4 kiloelectronvoltios, ¿no? Y bueno, son producidos e emitidos en todas las direcciones y algunos de ellos vienen hacia el detector. Doctor, acá se coloca la muestra. ¿Y la muestra cómo es? ¿En polvo? ¿Es una plaquita? ¿Cuál es la preparación de la muestra? Bueno, por ejemplo, hace un momento hablábamos de estas, de las cerámicas. En realidad, la cerámica, o sea, la pieza de la cerámica, esto es lo que se llama también una técnica no destructiva. Porque podemos usar el material tal como se presenta en la naturaleza, ¿no? ¿No? Por ejemplo, aquí tenemos una cerámica, ¿no? Esto lo podemos colocar aquí, frente al haz de rayos X, ¿no? Guardando correlación con la geometría que hay que respetar, ¿no? En este caso, acá tenemos una muestra de arcilla, de la cual se ha fabricado, ¿no?, una pastilla, usando, ¿no?, un compactador, ¿no? Entonces se coloca ahí, etcétera, ¿no? Si la muestra viene en forma de polvo, ¿no?, una forma es preparar una pastilla. Pero también se puede hacer como una astita. Sí, ahora esto se puede mover, ¿no? ¿No? Por ejemplo, si una muestra es una muestra líquida, sí. Esto lo podemos colocar así. Ah, ya. ¿No? Y aquí se coloca la superficie de la muestra. O sea, la muestra puede ser líquida, sólida, ¿sí?, gas también, como fluido, ¿no? Bueno, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, ¿no?, una cosa muy interesante, ¿no? El aire que respiramos contiene principalmente oxígeno y nitrógeno. Sí. Pero ninguno de esos átomos emite rayos X que pueden ser detectados por este sistema de detección acá. O sea, no se pueden ver. Pero el aire contiene otros componentes. Argón, ¿no? 1% del aire es argón. Entonces, cuando uno toma el espectro, así, ¿no?, en medio ambiente, entonces los rayos X que atraviesan el aire, algunos de ellos que tienen suficiente energía, ionizan los átomos de argón, entonces podemos ver los rayos X de argón, ¿no? Así es, ¿no? Bueno, entonces, como digo, podemos acá la muestra en estado sólido y también en forma líquida. Ya está preparado todo esto, doctor. ¿Qué continúa? ¿Qué cosa sigue? Bueno, creo que quisiera nuevamente enfatizar aquí las partes del equipo. Aquí tenemos la fuente de rayos X. Aquí este es un detector de rayos X que emite la muestra siendo estudiada, ¿no? Aquí tenemos la fuente de energía para el tubo rayos X. Y acá tenemos, en esta cajita, tenemos la fuente de energía para el detector. Bien, los rayos X que son detectados aquí por un cristal de silicio, ¿no?, dan lugar a, generan un pulso eléctrico que viene a este módulo, donde este pulso es amplificado y luego pasa aquí a esta unidad, que es una memoria, donde ese pulso es guardado de acuerdo a la amplitud que tiene el pulso, y esa amplitud guarda una relación lineal con la energía del rayo X. Entonces, aquí en la pantalla vemos un espectro que ha sido almacenado y que corresponde a esta muestra patrón. Esta muestra es una muestra patrón de un suelo, ¿no? ¿Un suelo agrícola? Un suelo agrícola del Valle de San Joaquín, en California. En California, ¿no? Esa es una muestra patrón que vende el Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología de Estados Unidos, ¿no? Entonces, este es un espectro de ese suelo, que es un espectro típico, se puede decir, de un suelo, ¿no? Por ejemplo, este primer piquito de silicio, ¿no?, los suelos son 30% silicio, ¿no?
A ver, déjenme aquí quitar esto. Y cada pico está asociado a una componente. A un elemento químico. A un elemento químico. Por ejemplo, ese piquito de acá es del argón en el aire. Ya, ya. El siguiente es potasio. Calcio. ¿No? Y estos rayos X, que llamamos rayos XK, vienen en pares. Entonces, este y este de acá forman el par, ¿no? Luego este es... es titanio. Es titanio y acá con su pareja, se puede decir, ¿no? Aquí hay cromo, un poquito de cromo. Este piquito acá es de manganeso. El pico grande es de hierro. También. ¿Es una componente mayoritaria, se puede decir, del material? No, el mayoritario es oxígeno. El oxígeno. Pero no. Ese es el oxígeno del medio ambiente. No, el oxígeno del... del producto, del material. De la arcilla. De la arcilla. ¿No? La arcilla es más o menos 50% oxígeno y 30% arcilla. Pero el umbral de detección de nuestro sistema más o menos es 1,3 kiloelectronvoltios. Entonces, recién a partir de aluminio es que podemos observar estos rayos X. No podemos ver de rayos X de magnesio, sodio, etc., ¿no? En el caso de esta muestra contiene 3,5% de hierro. Entonces acá tenemos un pico de hierro bien intenso. Y la pareja, ¿no? Ahora, sería bueno también indicar que la escala esta de aquí, vertical acá, aquí la tenemos en escala logarítmica, ¿no? Usamos esa escala logarítmica para poder enfatizar los piquitos de baja intensidad. Como vean, es más sensible entonces la escala logarítmica, ¿no? Así es. Ahora, si queremos ver esto tal como es, entonces cambiamos la escala, ¿no? A lineal, que se llama. Y tengo otra cosa. No, esa es la escala real, ¿no? Esa es la escala que generalmente presentan muchos de los trabajos, ¿no? Sí, pero nosotros para el trabajo, digamos, ¿no? Queremos un poco ver más en detalle, aquí no podemos ver los picos chiquitos. O sea, mayor. Entonces, trabajamos en escala logarítmica. Logarítmica. Bueno, entonces acá en los picos más pequeños, aquí ya estamos hablando, por ejemplo, acá en el caso de hierro, estamos hablando de una concentración de 3,5% de hierro. Pero acá estos picos ya están en el orden ya de 100, 200 partes por millón, ¿no? Aquí tenemos un poquito de cobre, zinc, después por acá este es zirconio, esta, y este estroncio, ¿no? Estroncio, y este de acá es rubidio. Por ejemplo, ¿no? y en el caso de estroncio, digamos, siempre, ¿no? Siempre están presentes en pequeñas cantidades en los suelos. El eje horizontal tiene una escala. ¿Qué se refiere? Son las energías de los rayos X. La energía de los rayos X. Por ejemplo, acá, en este caso del hierro, este es el llamado el pico K alfa hierro, ¿no? Es su energía, es 6,3 9,8 kiloelectronvoltios. Y su compañero, el K beta, es de, ¿no? 7,06 kiloelectronvoltios. Bueno, aquí les muestro un aspecto de un estudio que hicimos el año pasado en apoyo a un arqueólogo peruano sanmarquino que trabaja en Huacho, ¿no? Entonces, ahí en Huacho, en una excavación, había encontrado unos anillos. ¿Unos qué? Unos anillos. Anillos. Es la única vez que he visto anillos. Yo pensé que anillos eran ya cultura occidental, ¿sí, no? Pero, o europeas. Europea, ¿no? ¿No? Y había encontrado dos anillos. Entonces los trajo acá para hacerles un caracterización. ¿Y la sección transversal de los anillos qué era? ¿También circular? Ah, sí, circular. Y estaba soldado con mucho cuidado, ¿no? Y se veía de que había una grabación en la superficie, ¿no? Bueno, entonces este anillo contiene plata.
El pico de plata. Este es el K-alfa de la plata. Cobre. Un poco de oro. Son picos de oro. Muy bien. Acá tenemos un trabajo, doctor Bravo, donde ustedes participan. Es un trabajo presentado en un evento internacional, un simposio de arqueometría. ¿Podría explicarnos, doctor, qué importancia tiene este trabajo que ustedes realizaron? Bien, este trabajo tiene que ver con un estudio que estamos haciendo de muestras de oro y plata de los museos de Reñafe, del Museo de Sipán, ¿no? Y de Lambayeque, ¿no? Que es el Museo de Tumbas Reales de Sipán. Y bueno, una de las, pues aquí hemos trabajado con, y también con muestras, esta es una muestra, un espectro que hemos tomado de un objeto de plata, de aquí del Museo de Pueblo Libre. Bien, una cosa interesante que ya de hace ya algunas décadas se ha resaltado, es de que muchas piezas, ¿no?, de estas antiguas, que aparentemente son de oro sólido, no son de oro sólido, sino que solamente la superficie, hay como una, digamos, un recubrimiento muy fino de oro, ¿no?, que le da al objeto la apariencia de ser oro. Y también de plata, ¿no? Hay objetos que parecen que son de plata, solamente la superficie es plata, ¿no?, el interior es de cobre, ¿no? Y después hay objetos que ya son ya una metalurgia ya mucho más compleja, ¿no? Dígame, doctor, acá dice una capa de espesor de 10 millas. Entonces, aquí esta es una pieza que tiene el Museo de Pueblo Libre y corresponde, tiene origen en Puno, me parece, ¿no? Entonces, este es un adorno que llevaban las damas, ¿no? Una especie de prendedor, ¿no? De prendedor, donde la superficie acá, por ejemplo, ha sido grabado en oro la imagen de un ser mitológico, ¿no? ¿No? Y usando fluorescentes rayos X, podemos nosotros determinar el espesor de ese recubrimiento, ¿no? 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 Entonces, en este caso, dice que, bueno, encontramos que ha sido más de 10 micrones, porque si ya es muy, muy, muy grueso, entonces ya no podemos discernir el espesor, ¿no? Pero en algunos casos sí, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta colección de las tumbas reales de Sipán, ¿no? Aquí porque hemos encontrado de que se puede decir de que hay un recubrimiento superficial que tiene una composición elemental diferente al interior de la muestra. Y ese recubrimiento superficial tiene un espesor de 6,5 micrones. O sea, no era una solución homogénea, tenía una cosa heterogénea. No, es interesante ver, ¿no?, cómo es que estos antiguos artesanos pudieron haber hecho eso. ¿Y habrá alguna idea de ver, porque este espesor de 10 micras es un espesor muy pequeño, ¿no? Es más pequeño que el espesor de una hoja de periódico. Ah, no, es más delgado que un cabello. Imagínense, o sea, para poder manejar eso por procedimientos mecánicos. Claro. Ese estudio se puede hacer por fluorescencia de rayos X, porque el poder de penetración de estos rayos X de baja energía solamente es de micrones. Por ejemplo, los rayos X de silicio tienen una penetración máxima de 2 micrones, ¿no?
En el caso de los rayos X de hierro, tendrá una penetración máxima quizás de 20 micrones, ¿no? Entonces, la baja energía de estos rayos X es lo que hace posible poder hacer este tipo de mediciones, como poder detectar un recubrimiento superficial que tiene una composición elemental diferente al interior de la muestra, ¿no? Entonces, ese es el mensaje principal aquí. Por ejemplo, esta es una máscara de allí del Museo de Sicam, en Ferreñafa, ¿no? Que recién han, ¿no? Como pueden ver, todavía está, no ha sido todavía, se puede decir, restaurada, ¿no? ¿No? Y ellos tenían interés en saber, digamos, la composición de esto, pero la composición no solamente de un solo punto, sino de varios puntos, ¿no? Según el interés de los arqueólogos. Entonces aquí creo que muestra la composición de un punto dentro de esta máscara, ¿no? Entonces, esta información puede ser, ¿no?, útil para un estudio de la tecnología, ¿no?, metalúrgica que usaron los antiguos artesanos, ¿no? Y que no fue nada simple, ¿no? O sea, algo bastante complejo, me parece. Dígame, doctor, una cosita. Acá, por ejemplo, hay en el laboratorio una técnica que se llama mecanosíntesis. ¿Te podría decir que en la cultura precolombina había un manejo de esta técnica de mecanosíntesis? Sí, claro. Cuando uno observa la composición elemental de estas piezas metalúrgicas, ¿no?, que tienen cobre, oro y plata, entonces uno se da cuenta, pues, de que uno quiere hacer, bueno, una aleación. Normalmente uno somete esa aleación, esos, los metales, los somete a un horno, a alta temperatura. Claro, pasar por el punto de fundición. Fundición, ¿no? ¿No? Altas temperaturas. Pero el oro, la plata y cobre tienen diferentes temperaturas de fusión, ¿no? Entonces, no es posible. Usando esa técnica, no es posible crear una aleación de estos tres metales. Sin embargo, aquí están, ¿no? Entonces, ya en décadas pasadas, entonces se han dado cuenta, pues, de que la manera como lograban esas aleaciones es usando el martilleo, que es lo mismo que hace el mecanosíntesis, ¿no? ¿No? Claro. Molino de... El molino con bolas internas que golpean, claro. Y golpean como si fuera un martilleo, claro. ¿No? Entonces, los antiguos han usado el martilleo, ¿no? Sin querer han creado ahí nanoestructuras y que eso ha permitido formar estas aleaciones, ¿no? ¿No? Con efectos, digamos, decorativos muy interesantes, ¿no? Muy bien, yo creo que ha sido bien interesante esta reunión con el doctor Jorge Bravo Cabrejos, y creo que habrá la oportunidad de seguir todavía realizando otras entrevistas. Por aquí tenemos, digamos, un laboratorio donde prácticamente los materiales es la historia del Perú. Así que nos despedimos para la siguiente reunión, la siguiente sesión. Nos vamos a las técnicas termoanalíticas. Esperamos que vengan al programa La Huella Digital de la Materia. Muy buenas tardes.